Un saludo a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de SnowRunner aquí en el canal de Basajón Gamer. Uy, qué bajito me encuentro hoy. Soy un puto enano, ya lo sé. Bien, bienvenidos a un capítulo más de la temporada 8. Seguimos avanzando en la temporada 8 y bien, estos capítulos de SnowRunner están viniendo muy seguidos todos. Y en el último capítulo comentamos como que haríamos la misión de llevar, bueno, las misiones de llevar patatas a todos lados, pero la verdad es que tiene pinta de que va a haber muchísima patata que transportar. Entonces, para no hacer un directo haciendo patatas todo el rato, pues vamos a intentar hacer alguna misión adicional. Y me he encontrado con que tenemos las misiones de tecnología Sunsail. Si tenemos varias, antes de llevar la turbina eólica, que tendremos que llevar una turbina eólica que estaba en el otro lado, que no me acuerdo, no sé si es la que estaba en la zona negada, porque o esa es la que llevamos ya. Pero tenemos varias misiones y hay una que hay que llevar tablones, hay otra que hay que llevar troncos y hay otra que hay que llevar un remolque de servicio que está en el aeropuerto hasta la torre de comunicación que está aquí, al lado del almacén empresarial este que estuvimos llevando las vigas de madera de al lado, ¿vale? Que las podíamos haber llevado a mano. Y justo he dicho, pues vamos a empezar con alguna misioncita. Y vamos a hacer esta, vamos a hacerla. Si quiera o no, pues no tiene pinta de ser extremadamente complicada. Y como tenía por aquí el Taiga, pues vamos con el Taiga. De hecho, incluso... A ver... El audio, ¿vale? Incluso podríamos aprovechar para llevar una de tablones, porque vamos a pasar por al lado donde se dan se cogen los tablones. Podríamos aprovechar la circunstancia, ¿verdad? Para hacer un poco las dos cosas. Incluso hasta podríamos hacer el viaje de ida. Igual sí, lo podemos intentar. Igual podemos intentar hacer un pequeño convoy, porque ahora mismo voy a ir por la parte de arriba donde está el Taiga con el remolque con el que llevamos los fardos de paja. El maravilloso remolque. Y podríamos... Y podríamos llevar los dos y así ya tenerlo preparado. Ahí en ese solo se entrarían dos tablones, ¿vale? No es el remolque de 6. El de la Zof. El de la Zof está donde el gallinero. Lo dejamos allí. Y para ahí, a tope. En algún momento tengo que probar. Ahora que lo he pensado, porque ayer lo estuvimos pasando bastante mal con la plataforma. Donde llevamos las patatas, igual, bueno, podemos llevarlos en otro lado. Si tuviéramos que llevar más fardos de paja, que creo que hay alguna tarea por ahí suelta de llevar fardos de paja, podríamos plantearnos el remolque de 6. Porque al tener caja, no sé cómo será el cargar, ¿vale? Pero si es simplemente dejar arriba y dejar caer, sería más fácil, porque de ahí no se caen cuando los apilas y los sueltas. ¿Dónde coño he dejado yo los camiones? Estaban por aquí, ¿no? Ah, después de esto igual. Como el remolque que tenemos que llevar no va a ocuparnos nada del espacio que podemos coger... Mira, vamos a mirar esta tarea de aquí. Aquí estamos. Vale, el loaf. Vale, es aquí donde tenemos que entregar en el gallinero. Hostias, tenemos que llevarlo hasta el otro lado. Tendríamos que llevarlo hasta el otro lado. ¿Podríamos levantarlo con esta grúa? Vamos a probar. Es que se ha despeñado, pero bien, ¿eh? Es mejor entrar por el otro lado. Es mejor entrar por el otro lado. Es más plano, no tiene tanta roca. Vamos a ver si podemos hacer la maniobra. ¡Oh! El pedrolo que no he visto. No nos va a dejar. Vamos ahí. Que no se incline mucho el camión. Que va bastante plano. Los Taiga en líneas generales son realmente poderosos en... Cuando tienen que salir de un atolladero, a veces
son, o sea, son poderosos. Quiero decir, ahí cuando la cabina ha tenido que recuperar, lo ha hecho bien. El problema es que muchas veces ese poder también es, conlleva una gran responsabilidad, y la responsabilidad está en mis manos. Lo que quiero decir con eso es que muchas veces ese poder viene mal, porque a veces te pasas, y cuando te pasas igual te metes en una situación peor. Activamos el ancla y vamos a ver si la grúa nos permite levantar este cacharro. Vamos encima, porque además es que esta grúa... Es que a ver, esto está hecho de hojalata. Está hecho de hojalata, pero pesa. Suficiente. De lejos está claro que no va a poder. Pero igual de cerca sí. Si lo acercas tiene... ¡Ah! Tengo que acercarlo mucho. A ver, a ver, a ver. Madre mía. A ver, no me pueden decir que el vehículo está mal, ¿eh? O sea, daño adicional no lo estamos haciendo. A ver. Daño adicional imperceptible. Imperceptible, se dice. Anda, mira tú qué bien. Bueno, pues ya tenemos una misión que hacer. Sí, bueno. Poquito a poquito. Vamos. Vamos a intentar ir más por arriba y el repecho este embocarlo más, o sea, dirigir más el camión para que baje por él, no para que se incline en él. Vamos a ver si podemos hacer un poco de raid aquí. Ahí estamos. ¿Lo veis? Ese es lo, ahí, por ejemplo, es lo que decía. Te mete ese brinco, y por ese brinco, pues casi nos metemos en un problema bastante importante. Bien, ahora el tema está en que no podemos pretender ir a... Llevaremos el otro, que debería estar por aquí, por ahí adelante, ¿no? Espérate un poco. Ya, pero... Es que aquí tengo un remolque. Vale, nos vamos a liar. Vamos a ponernos la manta en la cabeza. Vamos a poner ahí el turbante y vamos a ir a saco. ¿Qué quiere decir eso? Alguno estaba pensando, joder, pero si coges un remolque, luego no puedes coger otro. Narices que no. No conocéis este canal. Sí, vamos a poder coger más de un remolque porque tenemos el truco del almendruco. Ay, mira, si está aquí, Taiga. Madre mía, si es que está todo aquí. Vale. Lo ponemos así, ¿vale? Esto va a ser... Va a ser gracioso. Vamos allá. Convoy. A nosotros no nos da miedo esta clase de cosas. Lo único que tengo un poquito de miedo... A lo que tengo algo de miedo es al combustible.
Y en un principio recordemos que teníamos el Bandit por aquí. A ver, majo, vale, ¿eh? O sea, ¿por qué se ha movido así el remolque? Vale, vamos. ¿Pero por qué se mueve así? No, no estoy entendiendo el movimiento del remolque. Vamos a soltar porque el Taiga se ha quedado enganchado. ¿Por qué se ha levantado el...? No entiendo muy bien. No nos da miedo, pero lo hemos liado nada más empezar. Igual tenemos que hacerlo al revés. Vamos a hacerlo al revés, ¿vale? Vamos a llevar este Taiga adelante. Porque no me está gustando mucho la reacción que tiene el remolque de atrás. Lo que nos impide un poco plantear. Vale. Ahí, perfecto. Arenz Play por esa pedazo de raid. Bienvenidos todos. Vamos a ver esa promo para Arenz Play, que ha estado... Ah, eso es lo importante, es que venga gente. Que ha estado dándole... ¡Ojo! Ha estado dándole al SnowRunner. Ahí, un fiel del barro. Bienvenidos. ¿Qué tal, ¿qué tal llevas esto, hombre? Ormel. Nos venimos mucho... Vale, si era Ormel, pensaba que era Arenz Play. Snow con volante, ahí con dos cojones. Como tiene que ser. Pero yo no tengo huevos a hacerlo. De hecho podría, ¿eh? Porque quieres que no, en la Xbox sí tengo el... Sí tengo volante, pero... No me fío yo... No me fío yo de... De cómo está el volante aquí. ¿Cuándo viene el especial? ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? Hemos recogido el Loaf y estábamos planteando coger el remolque de servicio que está en el aeropuerto y luego los tablones de madera. Nos hacen falta tres y necesitábamos tres huecos. Croquetas con volante. Hostias, una croqueta con volante. Vamos a ver si pesa mucho el Taiga de atrás para este, ¿eh? Así que vamos a tener que gastar combustible. No es mayor problema porque en el aeropuerto tenemos gasolinera, pero hay que llegar al aeropuerto. Y vamos a tener aquí aventurita de las del Vasahound, de las que desde hace tiempo que no teníamos, creo. Aventurita, convoy con trailer y tándem, que bueno, vamos a decir que es equivalente a dos trailers. Igual un poco más difícil. ¿Y cómo le va a Arenz Play en el Snow? ¿En qué mapa está? Voy a esperar a que entre, vale. Si quieres que no se empiece a hacer la raid y te quedas un poco como, espérate que me... Que tengo que llegar. Lanzas la raid, acabas, cierras todo, lo dejas chukun y luego llegas al directo. Vale, intento hacer las cosas rápido, yo en mi caso, pero... Si la música de la outro la tengo en el PC, si pongo el directo, se escucha el directo del otro, entonces... Que no. Ah, amigo. Bueno, volvemos al puente de Marras. ¿Pasaremos? ¿Pasaremos los dos? Los tres. Que llevamos un vehículo ahí. Y además ahora vamos a la aventura. Vamos a la aventura porque no tenemos cable estante para adelante, ¿eh? Uy, el remolque. Uy, el remolque. Bueno. De aquella manera. No tenemos cabrestante. Como nos quedamos atascados, tenemos que soltar, enganchar.
Aquí sí viene croqueta, viene croquetón, Orwell. Viene fino. Como venga croqueta, viene de tres de golpe. Los pochocios. Bueno, luego lo que no sé si coger y hacerme. Es que para cargar la madera necesito que esté el remolque bien enganchado en un camión. Entonces tendríamos que cargarlo ahora. Porque luego podríamos enganchar el remolque con cabrestante a este y nos vamos para la misión. Lo único que es misión de llevar tres tablones, uno a cada sitio. O sea, sería dejar el primero y largarnos con el camión, pasar de todo, y luego nos quedaría la de los troncos, que para eso tenía el azof este, el que le gusta tanto a Ornuel, que le dice que es precioso. Tiene un par de pósters al lado del Lamborghini Countach y el de la señorita del tenis. Los pósters típicos de los 80, tío, o sea, de los 90. Sueñas con él. Lo que viene siendo pesadillas. Bueno, yo lo veo típico camión ruso de estos que intimidan más que otra cosa. Yo creo que no nos hemos metido bien, ¿eh? Efectivamente, nos hemos ido por donde nos ha apetecido. Pues nada. Llevamos un taiga, ¿qué puede pasar? Llevamos dos taigas. ¿Qué puede pasar? He hablado muy rápido. Recordemos lo que he dicho de que no te llevo cabrestante. Si no fuese porque este camión en barro va de lujo. Y el de atrás no le va la zaga. Creo que ha vuelto el bug del audio, ¿eh? O sea, día sí, día no. Día sí, día no. Se le dan mal los días impares a SnowRunner, no le va bien. No le gusta. Bueno, así le estamos dando. Si hoy nos hemos puesto un turbante en la cabeza para ir a por todo lo que se nos ponga delante, pues vamos por donde esté, por el sitio que esté delante. O sea, no importa nada. Por favor, que te estoy viendo. Hostia, lo de atrás. Que llevamos un loaf a la remanguillé sobre una caja que le hemos subido a la remanguillé. También. Está bien. Esto es más problemático. Y ahí arriba estoy viendo algo, pero no sé qué es. Ese es el remolque. Y por aquí llegamos al aeropuerto. Hemos hecho una nueva vía de acceso para evitar los atascos. Es el helicóptero. Y nos cargamos los girasoles. Vale, estamos donde queríamos estar.
por una ruta que nadie conocía y hemos llegado. Con todo, ¿no? Está todo. Vale. Bien, aunque ahora no nos... no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahora. Dos. Esta es la de las patatas, si no recuerdo mal, ¿no? Ah, dos más. Vale, vale. No me lo ha aceptado. Vale. O sea, tenemos 8 más 4, 12. En cojonudo. Vamos a ir de patatas hasta las narices. Vale, tenemos esto ya por un lado. Ah, pues no sabía, es verdad, no se había bugueado el sonido. No es que se haya bugueado el sonido, no es la ronquera. Es que siempre va como que tira, se ralentiza y está todo el rato pegando esos tirones. Vale, el otro Taiga que lo tenemos aquí, vamos a cargarle la de patatas ahí atrás. Y se la vamos a dejar al otro justo detrás para que lo enganche. Vale, lo vamos a dejar perfectito para que lo coja fácil, ¿vale? Entonces ahora, cuando luego vayamos con los estos, enganchamos eso y nos lo llevamos. Ahora tenemos que ir a por el remolque de servicio que está al final de la... De la leche que me han dado. Que está al final de la pista de aterrizaje esta, que no sé quién coño aterrizará en esta pista. El Air Force One o alguno de esos. Por la calidad que tiene la pista esta, yo creo que se vale. Vale, tenemos que dar la vuelta. Vale, entonces ahora tenemos que llevar esto por el mismo camino que fuimos ayer. Podríamos aprovechar para dejar el loaf que se dejaba por aquí, pero luego tenemos que ir a esta zona de aquí, ¿vale? Obviamente, como no hay camino, nos lo construiremos nosotros. A ver, está en el almacén y sabemos que vamos por él. Podemos ir a esa carretera que sube a los molinos eólicos por la mitad del campo del casero, que mientras no nos saque la escopeta podemos pasar. Incluso diría que antes también se podría. En esta zona de aquí hay bastante árbol, lo único. Pero por esta zona de aquí yo creo que también se podría llegar a pasar. Si no, el recurso es por aquí. Y Santas Pascuas. Que puede que haya mucho árbol y no nos deje pasar. Y además tenemos que llevar un remolque, así que... Vamos allá. Estoy por repostar otra vez porque, como podéis ver, solamente venía hasta aquí, hemos consumido 30 litros. O sea,
bastante. Es la única pega que le estoy encontrando ahora mismo al plan que tenemos. Entonces, igual... sí que nos motivamos. Por este camino, que es a dónde se iba. Acá para atrás. No nos interesa. Tenemos que, podemos, ya digo, podemos ir a la granja a soltar el loaf. Igual necesitaríamos acercar el bandit por si acaso, pero ya lo veremos según vayamos. Según vayamos, si necesitamos repostar, cogeremos el bandit y le llevaremos combustible, que para algo está. La verdad es que nos ha demostrado ser un camión bastante eficiente para el tema del transporte de combustible. Es pequeñito, se mueve bastante fácil por cualquier lado, menos por Amur. El Amur le gustaba más estar tumbado que de pie. A tope para adelante, que no se me quede parado, lo único, pero si acaso. Vaya ostión le he soltado. Vaya ostión le he dado al depósito. Venga, un poquito más. Lo que comentaba antes. Lo bueno es que tiene mucho poder y prácticamente te supera cualquier adversidad. Lo malo es que tiene tanto poder que te puedes meter en un lío. Me acabamos de meter dos pedazos de leches. No os han dicho que lo llevemos entero. Espero que no. Solo me fío, porque un par de golpes más y podríamos empezar a perder combustible y sería un drama enorme. Entonces yo lo llevo. A mí me han dicho que lleve el remolque, no que lleve el contenido. Yo no soy Stayham en Transporter, o sea... De hecho diría que soy todo lo contrario que Stayham, porque no tiene... Se rapa todo el pelo, yo lo dejo crecer. El cenit de este grupo de misiones, ya sabemos que es el traer el mega remolque del del aspa, de la pala, del molino eólico para reconstruirlo, como hicimos en la encrucijada. Vale, lo que hemos comentado antes. Va, llegamos. Vamos a entregar el loaf.
Vamos ahí a tope. El sitio de ayer. Tenemos incluso aquí una de patatas más. Bueno, da igual. Esto era una de patatas. La tarea era compras a lo loco, no. Cuando se te acaba la suerte, esta. Tenemos que entregarlo. Mierda. Ahí está. En el gallinero, ¿vale? Tenemos que entregarlo ahí. Es que ahora lo voy a apuntar. Podríamos haber ido por el otro lado, por cierto. Casi hubiera sido mejor. Si hubiera sido mejor ir por el otro lado. Pensaba que ibas, cuando decían el gallinero, en el gallinero, donde tenemos aquí el azot. Eso, que a este camión le da igual todo. Uf, aquí le cuesta un poquito. Vale. Vale, lo primero, freno de mano. Segundo, si le doy a cambiar camión, me aparece el loaf. No. Ah, bueno, espérate, claro. Primero habría que hacer esto. No es de esos, ¿vale? Ahí lo tiene. Me marcho, ya le hemos dejado el vehículo en su sitio. Ya nos llevamos el remolque a su destino. Uy. Ah, vale, esto es lo de pesca. Ojo, aquí hay otro. Aquí hay que rescatar otro vehículo. Igual cuando lleguemos aquí. Igual cuando lleguemos ahí. Nos lo planteamos. Eso sí, y en ese caso sí que tenemos que ir a por el bandit, porque si no, no llegamos mucho más. Entonces igual hay que intentar llevarlo a la encrucijada que vamos a tener ahí en el almacén, porque tenemos que acercarnos al almacén para luego meternos en la parte trasera, llevar el bandit hasta ahí. Llevar el bandito hasta ahí para repostar. Porque por lo demás se ve que el depósito lo aguanta. O sea, consume mucho, pero aguanta. Le da a veces por hacer eso, tío, y es bastante molesto. Lo dicho, por aquí hay bastante árbol, pero yo creo que se puede pasar, ¿eh? Ahora bien, como no quiero arriesgarme,
El Bandit le viene mejor la ruta de atrás o la ruta de adelante. La ruta de adelante, ¿no? Cogemos el Bandit, vamos a repostar. Me encanta el sonido de motor, que se ve que no es potente, pero va para adelante. Estilo, no sé, el Lada y estas clase de cosas, que son vehículos, o Suzuki Vitara y todos esos vehículos. Este igual suena un poco más rústico, el motor, vamos a decir que suena rústico. Pero es de estas cosas que dices, velocidad máxima, 40 por hora, no hace falta más. Imaginaos en esta situación, en la que estáis en un entorno natural. Árboles, pajarillos, algún oso. Que todo os reconforte, ¿no? Y vais conduciendo vuestro vehículo de servicio con un depósito lleno de combustible inflamable. Pero la satisfacción de ir en una cosa así, ¿eh? Que parece que tiene la cama en el salpicadero. Visto que es como una puta casa por dentro, ¿eh? He visto casas más pequeñas. Y en serio, esto es la cama. O sea, tiene. A ver, que no. Igual luego lo que pasa es que no se ha acolchado, ¿eh? Pero. Ahí hay unos asientos. Una gabardina con un casco. La sensación de... Bueno, por lo menos sabemos que no se sienta nadie de copiloto. Van sentados atrás como la tracción esa que gira y que te tienes que agarrar tú. Pues si no sales despedido para todos lados. Oye, ¿se limpia parabrisas está bien diseñado? Ah, bueno, sí. Va hacia abajo. Parece que la V. Ya no dos así. Ah, está original la cacharra esta. Uno de estos en Eurotruck tendría que haber. Para llevar mercancías a tope. Vale, creo que se me está acabando la batería de los auriculares. Ya llegamos, ya llegamos. Está chupado, gente, está chupado. Con un Bandit llegas a cualquier sitio. Algún día tenemos que hacer algún experimento de hasta dónde puede llegar esto. ¿Lo ves? Ahí tengo el mensaje. Si es que soy adivino. Bien. Me acordaba de que se podía sacar fotos desde el interior. Y la verdad es que es un puntazo. O sea. Vamos a dar cierto protagonismo al Bandit. Y ahora lo que voy a hacer es enchufar los auriculares. No vaya a ser que me quede sin escuchar nada. Ahí.
Vale, parece que ya. Esto se ha acabado. Tengo agua. Pues ya tenemos aquí lo que estábamos buscando. Estábamos buscando repostar el taiga. Voy a retirar este un poquito porque si ahora voy a andar haciendo maniobras, lo voy a poner ahí al lado de la pared. Y no se calaba estando en la H. Vamos por aquí. Vale, y vamos a pasar por aquí. Yo creo que se puede. Bueno, claro que se puede, si es campo del granjero. Vale. Lo mejor de todo es que le he puesto el título al directo pensando que íbamos a hacer la de los troncos y luego hacer alguna cosecha, y luego resulta que no estamos haciendo nada de eso. Lo que tiene improvisar. También es cierto que la de los troncos que estábamos viendo y en plan de pues esto hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, luego resulta que necesitamos hacer las anteriores. A la vuelta. Necesitamos hacer las anteriores para poder hacer la de los troncos. Y la de las patatas, pues ya digo, es un poco, si vemos que nos sobra un poquito de tiempo, pero no es suficiente para hacer misión, pues como ya estuvimos haciendo lo de llevar los vehículos, pues hoy nos tocará ya, teniendo los vehículos allí, empezar a cosechar algo. Como pasó en el primer mapa, me suena también que llevamos algo al principio. Creo que no era una... ¿Por qué me ha cambiado? Espérate, que es que soy idiota. Era ahí donde tenía que entregarlo. Pero es que como... Ah, tío, no me fastidies. No. No. Me ha cambiado la misión. Me ha cambiado la misión. Era ahí atrás. Bueno, pues a la vuelta. A la vuelta. Ahora ya vamos para allá. Como posiblemente tendremos que sacar el vehículo, pues ya saldremos de allí y pasaremos por aquí y... visitamos Lago Sur. Supongo que será ir al marcador azul ese. Vale, fase completada. Voy a ir a por aquel vehículo, lo voy a echar de arriba y para no andar haciendo maniobras raras con el remolque, que es un horror. Vamos a dejarlo tal que aquí. Vamos a dejarlo tal que aquí y ya está. Vamos allá. Tenemos que llevar el coche del pescador hasta el aro. No, no hay otro sitio.
Jodo. No me esperaba ese terraplén ahí. Vale, nos ponemos aquí. He visto las piedras, pero no me imaginaba que habría caída. Vale, enganchado. Vale, he enganchado puta madre ese. Este todavía se levanta mejor. Y que conste que el ancla no estaba enganchada, o sea. Yo no entiendo dónde, cómo dejan aparcar los coches en este juego. Ahora, pues vamos para allá. Y nos encontramos exactamente igual que hace un rato, con un vehículo subido. O sea. No aprendemos, ¿eh? Nos han visto cara de llevar bien los coches. Somos de fiar. Esta cara. Y vamos a tope. Ahora sí que no vamos a cometer el error de antes. Es que antes he visto el icono de la torre eólica y he dicho, ah, luego venimos si es alguna misión o algo. Oye, lo veo muy, muy por aquí, ¿no? Casi mejor. ¿No? Qué traicionero. Vale, tenemos una rueda pinchada. Vale, ya. Vale, no hay, ha habido conexión establecida, todo parece sobre ruedas, como habíamos acordado, aquí tienes tu recompensa, vale. Es que me parece que la zona de las de los molinos eólicos no es esta. ¿Qué rueda está pinchada? La delantera derecha, ¿no? La que se mueve así plan raro. Pues no sé, alguna rueda pinchada tenemos.
Vale, yo creo que llegamos al aeropuerto con, por ello, no repuesto ahora, porque si llegamos y tenemos allí gasolina, la gasolina que no echemos ahora nos puede venir bien para otra ocasión que podamos repostar con el Bandit otro vehículo. Así que vamos para allá. Sigo esperando ver algún indicio de qué rueda está pinchada. Yo sigo pensando que es la de delante, que no sé si es que no está, no es que la rueda esté pinchada, es que la rueda ha estado como un poco rota, un poquito. Bueno, igual sí está pinchada. Camino al aeropuerto, primer cruce el poste, segundo cruce el donde nos hemos reventado antes el depósito. Vaya hombre. Quería llevarlo suave para hacer la prueba del giro sin volante. Hasta ahí. Lo malo es que ahí no tenemos taller. Me estoy dando cuenta. En el instituto teníamos la gasolinera con el taller al lado. Vamos a hacer la prueba. Voy a mirar, vamos a hacer la prueba, a reparar el neumático. Yo sigo pensando que es el de adelante. Efectivamente, era el de adelante. De repente se ha hinchado. Qué mal queda el soporte de la rueda de repuesto sin la rueda de repuesto, ¿eh? Epa, 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 epa. Vale, vamos a coger la misión. No tenemos que ir al lago norte. Cierto. A lo del taller. Y al oeste. Que me viene casi mejor ir con el Welfare que está en el instituto. Vale. No, pero joder, que quería cambiar la misión, la hostia. De pesca. Tenemos que entregarlo ahí.
hemos rescatado en este mapa muchísimos vehículos y la gran mayoría de ellos no nos los han dado. Vale, que alguno podría pensar, ¿y para qué quieres los vehículos que había aquí? Para venderlos, es dinero. Tenemos el Lada Niva, que estaba tirado y no hicimos nada y ya era nuestro. El Taiga de la grúa, que le estamos dando partido. Le estamos sacando partido. ¿Y quieres que te lo deje ahí? ¿Así todo random? Ahí está mi preciosidad. Gracias. Siempre pago mis deudas, así que aquí tienes algo por las molestias. Ah, y hazte el favor de echarle un vistazo a la isla. Seguro que encuentras algo útil por allí, si no lo has hecho ya. ¿Encontrar algo útil por allí? Si no lo he hecho ya, la isla. ¿Está retando a explorar? ¿Hemos encontrado ya algo allí? Ahora me entra la duda. Esa zona, ahora lo miramos. Voy a poner el vehículo, voy a repostar. Y una vez repostemos, miraremos en la ubicación donde hemos encontrado el vehículo, una isla. Sea vacacional o... Este vehículo lo hemos encontrado... Tal que aquí. Aquí hay una isla. Hemos encontrado... Ay, pues parece que sí hay algo, ¿no? Parece que sí hay algo. Vale. Solamente tengo el... Vamos a coger un YAR para comprobarlo. Porque luego la otra se va a coger el de radio. El CAN. Sí, me gustaba más el YAR, creo. Fue el más barato. Vale, esta era la de que tenía una bola, pero no, esa bola no era funcional. Porque simplemente no puedes. Vamos a ir de machacas. Vamos a ir de machacas con él. Vale, vamos a aprovechar que vamos a hacer esta exploración. Al final ya digo, no vamos a hacer absolutamente nada de lo programado. Vamos a ir primero al lago norte, que lo tenemos aquí al lado. Luego el lago sur, para acabar esa misión, cogemos el Flistas, pasamos del instituto aquí. Hacemos esa y luego ya nos metemos en el otro lado. O sea, podríamos devolver el vehículo al otro lado. Pero bueno, si no lo dejamos ahí al lado de la carretera.
las... Ah, bueno, no. Que el bandit no lo hemos cogido de aquí. A tope. Off-road. Oh, off-road. Espérate. Y con esa pose de conducir con los brazos cruzados, yo no sé si realmente en algún momento este hombre se da cuenta de que no es lo mejor. A tope. Se mueve esto. Y vamos a ir a mirar eso de la isla, a ver qué hay. Puede haber algo útil. Fase completada. Ahora vamos a parar un momento. Vamos a ir al mapa del instituto. Vamos a coger el Fleetstar. Vamos a pasar al otro lado. Vamos a hacer ese lago. Y acabamos una misión. Ya está, nos quitamos una de encima. Porque si no, al final. Vale. Ya me ha cambiado la misión. Que me he dado. Casi me doy la hostia, ¿eh? Mira que bajo. La hostia, que me ha cambiado la misión otra vez. O sea, que era la de esta, ¿no? Uy. Es que mierda lo estábamos haciendo. ¿Qué misión estábamos haciendo? Aquí, ya está. Eso sí. Ah, tenemos que girar aquí a la derecha directamente. Me suena haber estado por aquí para algo y no me acuerdo para qué. Le pesa mucho el culo a este camión. Es que fijaos lo estrechito que es abajo, lo alto que va la cisterna. Y va todo el rato, que a lo mínimo que se incline, va sacando... tumba más que una moto. Qué maravilla. Qué acojono. Vale, te ha gustado de lo más estimulante, ¿verdad? A lo mejor inspira a ponerte con la pintura o algo, quién sabe. No pinta nada aquí, pero... Ya no pinto, digamos, ya tuve mi época de pintar.
vamos a volver para por lo menos dejarlo en la carretera. Si nos hace falta, pues no tenemos que andar haciendo mucho viaje. Madre mía, madre del amor hermoso. Espérate que se viene aquí la tragedia. Lo estoy viendo. Yo lo estoy viendo. Vale, a tope. Se me cae el mando en el pecho. Vale, pues lo dejo aquí por aquí. Tenemos el camión y ahora es cuando vamos otra vez a donde estaba el Can Marshall. Y lo que vamos a hacer, perdón, que estaba oculto, va a ser ir a mirar esta isla. Me ha suscitado curiosidad lo que nos ha comentado el señor ese. Y en un principio aquí vemos que hay un campamento. Por aquí, ¿por dónde estaba él? Estaba por aquí. Estaba por aquí, por aquí se puede pasar. No me suena haber estado en ella. No me suena. Bueno, quién sabe. Esto más tiene la pinta de tener el círculo del observatorio que estará por aquí. Observatorio de aquí. Si no haberlo visto no hace mucho. Pero bueno, no vamos a perder tiempo. Vamos a ir a ese sitio, que no creo que nos llevará mucho tiempo. Ay, la leche. Vale, hemos dicho el Marshall. Espero que no nos lleve mucho tiempo, porque tenemos que hacer el último transporte. Hostias, espérate. Tenemos que hacer el último transporte y el último transporte era complicado. Un momento, antes de meternos en esto. Era de las tablones, era poste dañado, poste dañado y poste dañado. Vale, el primero está cerca, el segundo está cerca y el tercero está un poquito más lejos, pero bien. Mira, vamos a hacer primero esto, ¿vale? O sea, y si tenemos tiempo hacemos lo otro. Estábamos con el Taiga. No, Taiga no. Estábamos con el... Sí, con este. Vale. Arrancamos. Es uno y uno y uno. Acercamos este aquí. Y una vez que hagamos el primero, que lo tenemos además aquí al lado. Hostias, espérate. Que me los ha puesto al revés. A ver si puedo hacerlos en el orden que a mí me apetece y no en el orden que me pone. Porque si no, tenemos que ir al más lejano y luego volver. Pues nada, oye, suelto el cable estante y hacemos el viaje. Es un poco absurdo. Porque nos está obligando a hacerlo en un orden, sabiendo que los tablones de madera están en el aeropuerto, nos obliga a irnos al punto más lejano para ir volviendo, para ir recogiendo. Pues bueno, vale. Los dos primeros podemos ir por aquí, podemos ir con este, y el tercero lo podemos coger con el otro Taiga, que lo tenemos ahí mismo, y entregarlo, que va a ser más fácil entregar esos tablones que llevamos en el remolque con el Taiga, enganchando el remolque, que con este que lo llevábamos con cable estante. Entonces bueno, pues nada, vamos para adelante y ya está. Lo importante es intentar hacer esta misión que nos hemos puesto. Así sí que nos quedará, creo yo, una vez hecho esto, sí que nos quedará la de los troncos y luego la del transporte especial. A eso añadir las patatas. Recto, frena, recto. Vale. Tengo que abrir más. Tenía que haberme abierto más. Y yo.
Ah, bueno, sí que tenemos que ir al. Al que toca, que es el lejano. Tenemos que ir hasta el puente, pasamos el puente, tiramos a la derecha. Más fácil que si vamos por el otro lado. Y luego ya al volver tenemos que meternos, creo que por algún camino de estos, alguna granja de por aquí. Y ya el último es ahí al lado del gallinero. Pero ya de primeras te obliga a dar una vuelta bastante potente. Porque es mejor si nos deja a nosotros organizarnos, lo teníamos todo de camino. Hacíamos una, luego la otra, y la última es la primera que teníamos que hacer. Los últimos serán los primeros, dicen, ¿no? Pero nos ha jodido un poco nuestro esquema. Hay que abrir una carretera aquí hacia la derecha. Ahí están las torres que comentábamos. Hay una que falta. Y es a la que le tenemos que llevar el aspa. Básicamente. Fase completada, ahora tenemos que ir al siguiente, que es el de la granja. Y aquí, mira, vamos a tirar la casa por la ventana y vamos a ir por aquí. Que nos venía de camino por no hacer maniobras, en plan huevón. Así como está, a punto de pantalla. Estas misiones están siendo como muy directas. Llevamos varios días haciendo varias misiones, lo que es muy gratificante. También es verdad que creo que el llevar tanto tiempo jugando a este juego se hace
con ya tantos recursos, tantos camiones, que si no compras uno, que si no compras un remolque, ya teniendo tantos recursos, la verdad es que se ha perdido un poquito la esencia de esa primera temporada cuando empiezas la partida, que no tienes absolutamente nada, ¿no? Y prácticamente todo lo que necesitas es... bueno, tirar con lo poco que tienes al principio, porque apenas puedes comprar nada y tienes que descubrir y tienes que comprar y tienes, o sea, tienes que comprar, tienes que encontrar las cosas que vas necesitando. Al principio sí que te guía mucho el juego, te lleva por donde realmente necesitas ir, pero... el último no me lo ha puesto. Así está ahí. Pero qué raro, ¿no? Que no salga aquí. O sea, está, debería de estar ahí justo donde... ahí está. Igual no me pone la flecha porque está, está, entre comillas, a la vista. Está detrás de unas piedras y no se veía. Vamos allá y entregamos esto y ya tenemos un rato libre. Para ir con el bandita a la isla. Ha vuelto la luz, se acabaron las velas para iluminar, aunque tenían su puntito romántico. Pero qué cosas digo. Sí, toma tu recompensa, 5.500 de tener motor. Y ahora sí, vamos al Marshall. Vamos a coger el Marshall y vamos a ir a, ese, a esa isla que se nos ha, que nos han dicho que podría haber algo interesante para nosotros. ¿Qué puede haber? A ver, apuestas. ¿Qué cosa interesante puede haber en esa isla para nosotros? Y como alguien diga, una isleña. Descartado. Se lleva un van. Mira cómo se mueve esto. ¿Qué va ahí? Tenemos que hacer un reto del scouter a muro así. Se mueve para todos los del cacharro este. Hace gracia los todoterrenos estos, que supuestamente son para ir tranquilo. Se mueven una barbaridad. Confiado iba. Pensaba que iba a enderezarse solo. Espérate, que me, no, iba a decir, ¿a qué me he perdido? No. Hay un charco antes, vale, sí.
Pero la verdad es que este como explorador es muy bueno, ¿eh? Contenido base del juego. Porque si fuese DLC no funcionaría. Porque no sé si este vehículo, si le pones la, si le quitas la rueda de repuesto, tendría bola de remolque. A ver, siendo de estos que tienen ruedones, diría que no. Si es algo que me da la sensación es que cuando te ponen ruedones y el coche es muy polivalente a la hora de conducirse por cualquier tipo de terreno, luego te lo limitan siendo un coche de exploración inútil o de llevar unas pocas piezas de reparaciones, un poquito de combustible, lo justito para arrancar el motor de un Taiga y que se pare otra vez. Pero dicho que por aquí podemos pasar. Muy confiado lo dicho. Por esto he cogido un poquito vehículo alto. Y ahora tendríamos que ir a ver si aquí hay algo. A que nos han engañado. Era el de pesca, la misión de pesca, que hemos cogido su mini coche de hojalata. Epa. Os han engañado. Me siento estafado. Porque escucho una vaca. Hasta los búhos se chotean. Joder, normal. Esperaba una mejora de vehículo o algo. Aquí estaría el límite del mapa. En la isla no hay nada. Se han engañado. Hemos sido engañados, sí.
Hay un hacha. La tienda de campaña. ¿Qué narices? Pues con este maravilloso descubrimiento, que es una casa para pájaros en el agua y con antena parabólica, vamos a concluir un capítulo en el que habíamos dicho que íbamos a hacer troncos y patatas y no hemos hecho ni troncos ni patatas. Pero ahora podremos hacer troncos y patatas. A ver si tengo un rato y puedo hacer alguna siembra para ver cuántas patatas se crean. Si es exactamente igual que cuando lo haces por primera vez, serían dos. Hemos contabilizado del orden de 10, no, 14, 12, 14. Técnicamente para las misiones principales, 10. Pero para el cómputo global, tareas y demás, pues serían en total creo que de 14, 16. Habría todavía algunos campos de patatas que no hemos hecho. Que tenemos que acercarnos, a dar la misión. Y en esos casos te dan 5.800 por hacer el campo de patatas correspondiente. Tengo que buscarme la manera de poder coger todas las todos los las cosas que llevan el tractor y poder subirlos a un remolque y coger todo y poder ir de un sitio para otro para no tener que andar con el kilobet yendo y viniendo, porque son demasiados viajes y no es que sea el vehículo más... No es el vehículo mejor para andar transportando cosas de punta a punta de un mapa, ni mucho menos de mapa a mapa. Y nada, pues estamos ya enfilando el final de la temporada 8. No nos queda mucho. La verdad es que llevamos 27 capítulos solamente de esta temporada, que son unos cuantos. Y no tengo mucho más que decir, la verdad, al respecto, porque... Hemos tenido, imaginaos cómo está la cosa, que no hay ni siquiera nadie en directo. O sea, hoy es día raro, raro, raro. La verdad es que es un día maravilloso. Muchas papas, pocas croquetas. No ha habido papas, tampoco, Orwell. ¿Que no has estado viendo qué? Está la beta del Rensport. Ya están probando por ahí. Vamos a ver si hay alguien haciendo SnowRunner. 27 capítulos. 27 capítulos en la temporada 8. A ver, ¿cuántos eran? Ahora te lo digo. Un momento, además. Depende del número de imágenes que tenga de la T8. Me suena que ayer hice la barra baja 27. Efectivamente, 27. Este es el 28. De Wisconsin hicimos 23. De Don hicimos 16. De la 4, 33 y no terminamos. En torno a dos horas aproximadamente. Hoy es un poquito más corto, sí. Hoy nos hemos quedado a media hora. Bueno, poco más o menos. Pero aproximadamente dos horas. O sea, unas 50 horas... Fácil, más de 50 horas. Porque los que hacemos los fines de semana suelen ser de 3 horas. Los que hacemos el fin de semana suelen de ser de 3 horas. 2 horas y media largas. Compensa. Tendría que mirarlo, pero. Horas, esto ya no sé ni cuántas horas llevo de este juego, la verdad. Y no me importa que sean más, pero
Por ahora esta llevaremos, yo le estoy echando unas 60 horas, llevaremos unas 60 horas. Te digo que los capítulos de fin de semana, que es lo que hemos estado haciendo mayormente, suelen ser 2 horas y media para 3 horas. Eso también te lo puedo mirar. Si me voy a la contenido y pongo Snow aquí. Temporada 8, 2 horas 10, 2 horas 9, 2 horas, 2.57, 2.27, 3 horas, 2.20, 3.8, 2.33. Es que, claro, ahora llevaremos 27, pero fácil hubieran sido 27 capítulos, no son 54 horas, o sea, lo tengo claro. O sea, más cerca de los 60 y pico, 70 horas en total, porque alguna cosa que haya estado preparando off-stream, aproximadamente. Pero con esto de que estamos haciendo los capítulos el fin de semana normalmente, pues eso, empezamos cosa de las 6, acabamos a las 9, o empezamos a las 4, acabamos a las 7, que ha habido varios días de esos, de empezar cosa de las 4 y acabar 7, 7 y media. Es que no. Son capítulos más largos. Menos frecuencia, pero más largos. Aún así, ahora tengo que echar un vistazo de... Primero tenemos que terminar esto, pero luego tenemos que echar un vistazo si hacer lo que os comenté, traer la primera, el primero de los mapas, que no está en todo lo que tenemos hecho, y no es menester que tener ahí todo el contenido desde Alaska y no tener el mapa de Michigan, o sea, de Michigan. Del mismo modo, también deberíamos de plantear intentar terminar los mapas de Yukon Yamur. Lo que pasa es que viendo cómo lo tengo ahora mismo organizado y tal, tendría que revisarlo todo. La otra, dar una pausa, esperar a que baje un poquito el pase de temporada, que igual hay algunas ofertas cara a verano, aunque creo que ya han habido unas, pero bueno, en esta época suele haber varias. Bueno, de hecho, con el Xbox Showcase posiblemente tengamos ofertas gordas la semana que viene o a partir del domingo. Si no ha habido ya alguna oferta así en plan tochísima, juegos, ofertas, a ver si igual suena la flauta ahí. Y no sé, no, es que la verdad es que está súper mal hecha la página esta. Está súper mal hecha. ¿Esto qué es lo de...? Oh, mira. Está habilitada Xbox.com ya directamente para jugar al cross, o sea, al cloud gaming, Es interesante. Vinculando un mando. Eso habrá que echarle un vistazo algún día, porque la verdad es que me parece súper interesante. Que directamente con el navegador puedas jugar a lo que quieras a través del cloud gaming. Está en fase de beta, qué raro. Pero bueno, es posible que haya en breve algunas ofertas gordas como consecuencia del Xbox Showcase de este domingo, y como consecuencia de eso, pues es posible que tengamos alguna posibilidad de que SnowRunner el año 3 se vea rebajado, aunque sea en 25%, me vale, porque tampoco, también es una cosa que aquí me arrenda a la hora de crear contenido, me viene bien, aunque podamos hacernos, pegarnos una pequeña pausita para organizarnos un poquito todo lo que tengo aquí, que bien lo necesitaremos. Y concluimos este capítulo por hoy. Mañana es sábado. Técnicamente yo ya se me han terminado las vacaciones, porque era hasta hoy. Hoy incluido, quiero decir. Así que ya volvemos un poquito al horario normal. Sin tanto directo mañanero, sin tanto directo por la tarde. Esperemos, con los dedos, que la cosa no esté muy saturada, pero me lo estoy imaginando que va a ser una semana. La primera semana será una semana complicadilla. Hasta septiembre no cogeré otras vacaciones, que las de septiembre son las buenas, ¿vale? Que no, yo me lo cojo dosificado. Si tengo 22 días, me cojo dos, y luego un par de ellas repartidas a lo largo del año. Y suelo intentar empalmarlas con días festivos para que mole más, y así no me cuenten tantos días de vacaciones. Así que suelo dosificarme bien. Tengo todavía un montón de fiestas, un montón de días de vacaciones ahí acumulados. Pero bueno, de primeras volvemos un poco a la rutina. Fin de semana que sí. Mañana pasado sí que intentaremos mantener nuestra rutina de fin de semana, y a partir de lunes pues intentaremos empezar una serie que todavía no tengo decidida del todo, una serie a las 7 de la tarde, serie de corte más narrativo, y dejaremos nuevamente SnowRunner para los fines de semana y ya veremos. Con todo esto, agradecer ahí con dos espadas. Puede ser,
Puede ser. Es una buena opción. Ya digo que lo que no sé es si coger y hacerme desde el principio o el último. Todavía lo eso lo tengo que decidir. Porque un poquito para tenerlo todo. Muchas posiciones por delante. Hay muchas posiciones. Hay muchas. Hay demasiadas. Pero bueno. Bien, lo concluimos aquí. Es un poquito pronto, pero no pasa nada. Mañana estaremos por la mañana, ya veremos con qué, porque no sé si continuaremos con Gran Turismo, creando, bueno, pues haciendo un poquito el paripé, o incluso podríamos intentar, nos podríamos atrever con ese de, con ese, esa carrera de hora que se nos ha quedado ahí atascada, porque creo que encontré un coche con el que me siento cómodo llevándolo y podría ser una muy buena opción para optar al oro en ese desafío y así tener todos los, todas las misiones en oro. Que sería uno de los retos que tengo pendientes de traeros, de conseguir aquí en el canal, porque lo demás lo hemos ido consiguiendo casi todo aquí en el canal. Y luego ya intentar dinamizar un poquito el contenido con carreras propias o, bueno, completando muchos de los eventos que tenemos por ahí, que algunos ya hemos visto que se lían bastante. ¡Ay! Que se me va la casa de los pájaros. La casa de los pájaros en el río con la antena parabólica. Yo todavía estoy flipando. Esto es lo que el tío nos decía, que era algo que nos podía venir bien, nos estaba llamando pájaros, espero que no, porque si no, le crujo de una hostia. Pifié. ¿Cómo que pifiste? ¿Qué pifiaste? Ah, pociones, vale. Sí, no, pero ya, la cosa, la duda con esa saga es, ¿empezarla desde el principio y hacer las tres o hacer solamente el último? Sí, no. Pero aún así, hay muchas posiciones por ahí. El 3 completo, sí, no. El 3 lo haremos completo, tú tranquilo. Lo que pasa es que el 3 me lo pasé ya en el modo dificultad máxima, con todos los DLCs. Entonces. Y tanto que es lo mejor. Yo ya lo siento, el Lies of P ha estado entretenido, pero donde está un The Witcher que se quite eso. La cosa es empezar desde el principio igual. El 1 es muy duro, la jugabilidad es muy dura. El 2 es decepcionante porque es un juego más de consola que de PC. Y el 3 es la obra maestra. CD Projekt 1 y 2, hacedlos bien. Bueno, bien. El 1 estaba bien hecho. El 2, hacedlo bien. Y el 1, hacedlo como The Witcher 3. Y tenéis 1, 2, 3 de 10. 10, 10 y 10. Y eso que yo no soy de 10, ¿eh? Pero 10, 10 y 10. Vale. Pero nada, gente. Muchísimas gracias por vender remake eso algún día. Pues ahora estaban con el otro. Con otro juego de The Witcher. No se sabe. No se sabe la identidad auténtica del The Witcher que están haciendo ahora. No sé si le darán por hacer un reboot. O hacer algo más aleatorio, menos vinculado a... Pero sí que hay un juego de CD Projekt vinculado a The Witcher en marcha. No se sabe gran cosa de él. Y hasta ahí. Sería la leche que hiciesen un remake del primero. Un remake del segundo. Y que empalmen otra vez con el tercero. Pero tampoco discrepo de que hagan una nueva saga. Cogiendo desde todo lo que se sabe ya. Pero ya sabemos lo peligroso que es eso. No voy a decir nada al respecto. Pero cuando un juego, una trilogía se cierra bien, el intentar continuarla da error. Da 404, not found. O sea, hay algo ahí, o 503, no lo tengo muy claro. Cualquiera de los dos me puede servir. Pero bueno, ya digo, me gustaría. La cosa es que tengo que decidir si empezar el The Witcher desde el principio, que ya digo, el primero es duro, lo sé, es un juego que poco tiene que ver con el 3, salvo por los personajes y la trama, pero quizás para el contexto viene bien. Quizás por el contexto viene bien, y ahí es la duda que tengo, el contexto. Si merece la pena traer todo y que el contexto quede bien cerrado para que el 3 no pille de sopetón a nadie. Y si alguien quiere seguir la historia entera, puede hacerlo. También como contenido del canal, ¿vale? O igual empiezo con el 3 y me hago el 1 y el 2 en off-stream y están todos ahí preparaditos en YouTube. Porque en el fondo el repositorio, ya sabéis, que me podéis encontrar en YouTube. Tenéis un montón de listas de reproducción con todo lo que hemos venido haciendo, no solamente en esta última etapa del canal de Twitch, también en la anterior. Y todo está ahí guardadito, de manera que si tenéis alguna duda, pues podéis encontrar muchas de las cosas que hemos hecho ahí. Incluso os invito muchas veces a que dejéis en los comentarios si os apetece ver algún juego en particular, bien sea la sección de Descubriendo, bien sea como serie del canal. Por eso siempre está abierto a todas las posibilidades.
y aquí en el canal de Twitch podéis venir y charlar conmigo directamente y no tener que esperar a que os conteste en los comentarios de YouTube, que no tardo mucho, pero que es que no, no es directo. Muchísimas gracias, Orwell, por estar ahí y nos vemos mañana con más. Hasta luego.